Metepec, la casa de todos. Muy buenos días, amigos, amigas. Ya estamos aquí. Feliz martes. Ya vieron, está con nosotros Carolina Barragán. Ella se incorporó a trabajar aquí en el Instituto del Deporte. Bienvenida, Caro. Muchas gracias. Aquí está, nos va a dar una clase de yoga Vinyasa. Es una nueva especialidad, ella les va a explicar de qué se trata y ya estamos aquí. Recuerde, cuando esto mejore, cuando esto cambie a semáforo verde y que las autoridades nos den ya el permiso y la autorización para poder estar disfrutando de las unidades deportivas y de los parques con mayor afluencia, ella se encontrará trabajando en el Parque Providencia. Por si al que le interese la actividad de la yoga, va a estar trabajando en el Parque Providencia lunes, miércoles y viernes en un horario matutino de 8 a 9 de la mañana. Así es que aquí estamos. Recuerden el mensaje de Gaby Gamboa. Estamos todavía semáforo naranja, hay que tener paciencia. Si bien es cierto, ayer los datos fueron muy alentadores para el Valle de Toluca, todavía estamos en semáforo naranja y hasta que esto no cambie, según las autoridades, no podremos tener actividades fuera de casa. Es por ello que nosotros, como ustedes lo ven, con un cubrebocas, con nuestra careta, con todas las medidas de sanitización al entrar a esta unidad deportiva, pueden venir a usar la pista atlética solamente al 30%, es decir, sobre 15, 14 y 15 corredores al mismo tiempo. Gracias a Dios no hemos tenido tanta complejidad y la gente ha entendido que debemos estar en casa. Los dejo con ella, pero antes les digo que hoy en la tarde es martes, hoy toca Deporteando Hasta Tu Casa. Ya tenemos tema, es un tema de moda, es un tema complicado, medicina y deporte, deporte y medicina. ¿Qué tenemos que hacer cuando llevamos una rutina deportiva, cuando ya queremos ir más allá al alto rendimiento, cuando somos deportistas sociales únicamente? ¿Por qué entra el tema de la medicina? Hay que tener asesoría nutricional, psicológica, podológica, odontológica, en fin. Hoy a las 5 de la tarde los invitamos a que se echen un cafecito aquí a través de la página del Ayuntamiento de Metepec o de la página de nuestra presidenta Gaby Gamboa, que por cierto les manda un saludo y les pide paciencia, paciencia. Vamos con calma. Caro, te los dejo, todos tuyos. Gracias. Y saludos hasta casa. 17 semanas con este programa. Vamos a darle y vamos a estar en casita. Con permiso. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a iniciar con nuestra práctica. Les pido que nos pongamos en una postura cómoda. Postura fácil para comenzar a activarnos a través de nuestra respiración. Donde te sientas cómodo, vamos a cerrar nuestros ojos, alargando nuestra espalda, y vas a comenzar a inhalar y exhalar a través de tu nariz, sintiendo cómo entra el aire. Inhalamos profundo y exhalamos lento, suave y profundo. Recordando que es muy importante que durante toda la práctica realicemos nuestra inhalación y exhalación únicamente a través de la nariz y nunca a través de la boca. Alargamos nuestro cuerpo con las palmas de las manos hacia arriba, relajando tus hombros. Tomamos una inhalación lento, suave y profundo, relajando tu mente, relajando tu cuerpo, soltando cualquier emoción. Recordando también que tu práctica de yoga es una práctica emocional y es una práctica mental. En cada postura tú estás desarrollando nuevas virtudes, estás permitiendo que las emociones estancadas se puedan liberar. Alárgate. Vamos a llevar nuestras manos en postura de oración con los pulgares pegados al pecho, sintiendo la energía entre tus dos manos. Desde esta postura vamos a dedicar nuestra práctica por una intención universal. Puede ser por la restauración de México, por la restauración de la salud mundial, por la paz en los corazones de las familias, cualquiera que sea tu petición por el mundo. En este momento la realizas. Y de igual forma vamos a realizar una petición personal conectando con algo.
algún anhelo en tu corazón. Inhalamos profundo, alargamos aquí nuestras manos, llevando el ombligo hacia adentro. Alárgate. Inhala y al exhalar bajas aquí limpiando tus paredes, como si comenzaras a extender tu energía. Inhalas, te alargas. Exhalas, bajamos. Inhalas, alargas aquí tus manos, mirada hacia el techo, y vamos a llevar la mano derecha a la rodilla izquierda, empujando el pecho hacia adentro. Inhalamos, regresamos al centro, alárgate ahí. Exhalamos, lado contrario. Llevamos la mirada hacia atrás. Inhala, exhala, lentamente regresamos aquí y vamos a comenzar a dar círculos con nuestro cuello. Círculos amplios. Siente cómo comienzas a expandir la energía dentro de ti. Inhalando cuando vas hacia atrás y exhalando cuando vas hacia enfrente. Lado contrario. Círculos amplios. Y regresamos aquí al centro. Comenzamos a dar movimientos circulares con nuestras muñecas. Hacia un lado. Hacia el otro lado. Lentamente comenzamos a mover nuestros hombros. Círculos amplios hacia un lado. Círculos amplios hacia el otro lado. Inhalas, subimos nuestras manos con un círculo y vamos a tomar aquí la muñeca izquierda y te alargas hacia el lado derecho. Regresamos al centro, lado contrario. Alárgate. Vamos a bajar sacudiendo nuestras manos y lentamente vamos a estirar nuestros pies llevando el ombligo hacia adentro. Inhalas, alargas tus manos hacia el techo y al exhalar vamos a alargarnos hasta donde tú puedas llegar. Y nos quedamos aquí 3 respiraciones, inhalando y exhalando a través de tu nariz, sintiendo tu energía. Lentamente vamos a regresar aquí. Y nos vamos a poner ahora en postura de 4 puntos. Recordando llevar el ombligo lo más adentro que puedas a tu columna, nuestras manos, en postura de estrella de mar y abrimos nuestras rodillas a lo ancho de nuestras caderas. Al inhalar vas a llevar tu mirada hacia arriba, tus hombros lejanos de orejas. Y al exhalar vas a encorvar tu columna vertical, metiendo tu barbilla al pecho. Entrando aquí en postura de gato. Inhalamos vaca, mirada hacia arriba. Exhalamos gato. Inhala, siente qué está pasando con tu columna. Exhalas. Inhalamos profundo y al exhalar vamos a llevar nuestra cadera hacia atrás, expandiendo tus manos y tus brazos hacia adelante. Siente el estiramiento, inhalo y exhalo. Y desde esta postura vamos a comenzar a dar círculos, inhalando, nos vamos hacia adelante y al exhalar hacia atrás. Siente qué está pasando con tu cuerpo. Inhalas y exhalas. Inhalamos profundo. Exhalamos lado contrario. Círculos amplios. Dentro de ti. Inhalo. Recuerda ser cuidadoso con tus rodillas. Exhalo, regresamos aquí hacia el centro y activando los deditos de tus pies, vamos a empujar nuestras manos hacia atrás y nuestras piernas, entrando aquí en Adho Mukha Shavasana, pero mirando hacia abajo. Puede que esta postura al principio te cueste trabajo estirar tus talones, pero si duele mucho podemos flexionar un poquito aquí nuestras piernas. Nos estiramos aquí, los brazos bien fuertes, estirando, ombligo hacia adentro. Nos quedamos aquí 5 respiraciones. Esta postura es muy importante, pues estás trabajando con tus glándulas suprarrenales, por lo que nos ayuda a tener más energía durante todo el día. Y lentamente vamos a comenzar a caminar nuestras piernas,
flexionamos una pierna, flexionamos la otra, dándole movimiento ahí a esas piernas. Inhalar y exhalar. Lentamente regresamos aquí nuestras piernas. Y desde esta postura, con las manos bien fuertes, vas a intentar, como si quisieras bajar tus rodillas al tapete, pero sin que toquen el tapete. Y lentamente regresamos aquí. Inhalamos profundo, bajamos aquí. Exhalamos, estiramos. Inhalamos, bajamos. Exhalamos, estiramos. Y vamos a comenzar a caminar nuestros pies a nuestras manos, soltando el peso de nuestro cuerpo a la punta de los pies. Desde esta postura te pido por favor que si tienes calcetines te los puedas retirar y vamos a comenzar a flexionar y estirar nuestras piernas. Flexionamos y estiramos, dándole más movimiento a tu cuerpo. Flexiona y estira. Y lentamente vas a tomar tus codos, intentando que tus codos toquen tu tapete. Suelta tu espalda, activa tus piernas. Nos quedamos aquí 3 respiraciones profundas, inhalando y exhalando. Y lentamente comenzamos a reincorporar vértebra por vértebra, alargando nuestra espalda. Alargamos nuestra espalda y vamos a entrar en Tadasana, postura de la montaña, activando las plantas de tus pies, llevando los hombros lejanos de las orejas, activando los dedos en tus manos, la espalda bien derechita, llevando el ombligo hacia adentro, activa esas piernas, todo tu cuerpo se encuentra activo. Vamos a cerrar nuestros ojos y desde esta postura vamos a activar el elemento tierra, la energía de estabilidad dentro de nosotros. Quiero que visualices cómo a través de las plantas de tus pies salen unas raíces blancas y profundas conectándote al centro de la tierra. Inhalamos y subimos nuestros brazos con un círculo amplio. Y al exhalar bajamos como si cada vez quisiéramos estirar más. Inhalamos, elevamos aquí. Exhalamos, bajamos. Inhalamos nuevamente. Estiramos aquí y al exhalar vamos a bajar hasta tocar nuestro tapete. Si todavía tú no tocas tu tapete, puedes flexionar un poco aquí tus piernas y tocamos aquí. Inhalamos, activas tu espalda. Al exhalar vamos a llevar la pierna derecha hacia atrás, la pierna izquierda. Nos vamos en plancha y bajamos rodillas, en peines, pecho y barba al piso. Recordamos pegar los talones y los codos al cuerpo. Inhalamos, cobra, mirada hacia arriba. Y al exhalar entramos aquí, en perro mirando hacia abajo. Nos quedamos 3 respiraciones, inhalando y exhalando. Inhalas 1, exhalamos 2. Mirada hacia enfrente, pie derecho entre tus manos, el pie izquierdo. Sueltas tu cabeza, inhalo, subimos con un círculo amplio. Exhalas, bajas hasta tocar tu tapete. Inhalas, activas tu espalda, mirada hacia enfrente. Exhalas, llevas la pierna izquierda hacia atrás, la pierna derecha. Plancha y bajamos rodillas, empeines, pecho y barba al piso. Inhalamos, cobra, mirada hacia arriba. Exhalamos, perro mirando hacia abajo. Nuevamente, 3 respiraciones, inhala y exhala. Comienza a disfrutar de las posturas. Estás realizando una limpieza energética. Inhala y exhala. Mirada hacia enfrente, pie izquierdo entre tus manos. Recuerda que si no llegas de un movimiento, siempre te puedes ayudar con tus manos. El pie derecho. Estiramos la frente a las rodillas. Inhalo, subimos aquí con un círculo amplio. Y al exhalar, regresamos nuestras manos en Samastitihi. Cada vez que nosotros
realizamos esta postura, lo que estamos haciendo es equilibrar el lado derecho de tu cuerpo y el lado izquierdo. El lado derecho representa tu energía masculina y el lado izquierdo tu energía femenina. Es como si estuvieras equilibrando el yin y el yang. Inhalamos profundo con un círculo amplio, exhalas bajas hasta tocar tu tapete, mirada hacia enfrente, y ahora vamos a llevar el pie derecho hacia atrás, entrando aquí en postura de corredor. Bajamos la rodilla derecha en el piso, inhalo, subimos nuestros brazos hacia el techo, estirándolos aquí, inhalas y al exhalar vamos a abrir aquí nuestro centro corazón. Vamos a hacer 5 círculos amplios. Inhalamos, nos vamos hacia enfrente. Exhalas, abres. 2, 3, 4, 5. Inhalo, me alargo. Exhalo, manos en el tapete. Subimos el pie de atrás. Nos vamos en plancha y bajamos rodillas. Empeines, pecho y barba al piso. Inhalas, cobra, mirada hacia arriba. Exhalas, perro mirando hacia abajo. Inhalamos y exhalamos. Vamos a llevar el pie derecho entre nuestras manos. Llevamos el izquierdo, soltamos la frente a las rodillas. Inhalo, subimos aquí con un círculo amplio. Y al exhalar nuevamente, bajamos hasta nuestro tapete. Inhalas, activas tu espalda y al exhalar llevamos el pie izquierdo hacia atrás, entrando aquí en corredor contrario. Inhala y exhala. Lentamente vamos a bajar la rodilla izquierda en el piso. Inhalo, subimos las dos manos hacia el techo. Inhala y exhala, llevamos el ombligo hacia adentro. Y lentamente vamos a abrir aquí la apertura de nuestro centro corazón. Inhalamos profundo. 1, 2, 3, 4, 5. Inhalo, alargo. Exhalo, manos en el tapete, subo el pie de atrás, me voy en plancha y bajamos rodillas, empeines, pecho y barba al piso. Inhalamos, cobra, mirada hacia arriba. Exhalamos, perro mirando hacia abajo, nos quedamos otra vez, 3 respiraciones. Inhalas y exhalas. Mirada hacia enfrente, pie izquierdo entre tus manos, el pie derecho. Sueltas tu frente a tus rodillas. Inhalo, subimos con un círculo amplio. Y al exhalar nuevamente entramos aquí, en Samastitihi. Vamos a entrar en Tadasana, en la postura de la montaña. Te pido que cierres tus ojos. Y vamos a visualizar cómo se activa el lado izquierdo de nuestro cuerpo. Cómo se comienza a conectar esta energía femenina, esta energía lunar dentro de nosotros. Vamos a juntar nuestros deditos gordos y vamos a apretar nuestras piernas como si tuviéramos un bloque entre ellas. Inhalas, te vas a sentar estirando tus brazos, sentándote como si estuvieras en una silla. Utkatasana. Inhalas, exhalas, bajas tus manos, estiras tus pies. Nos vamos en plancha y bajamos rodillas, empeines, pecho y barba al piso. Inhalamos, cobra. Exhalamos, perro mirando hacia abajo. Inhalas profundo, llevamos el pie derecho hacia el techo y al exhalar llevándolo hacia nuestro pecho, lo vamos a llevar entre nuestras dos manos. Girando el talón de atrás 45 grados y flexionando la pierna derecha en 90 grados, sin que pase de nuestro talón, activamos la pierna de atrás también. Inhalo, subimos aquí, en guerrero 1, brazos bien fuertes. Inhalas, recuerda flexionar la pierna de enfrente, no vayas a estar así. Realmente siente el trabajo.
Inhalo. Exhalamos, giramos la cadera hacia el centro, los brazos en T y llevamos nuestra mirada hacia la mano derecha. Únicamente lo que está cambiando es tu mirada, pero tu cadera se encuentra hacia el centro. Y nos quedamos aquí, 5 respiraciones. Inhalamos, llevamos el brazo derecho hacia atrás, alargándote. Y al exhalar vas a dejar caer el brazo derecho en la pierna derecha y vamos a trabajar aquí con la apertura del brazo izquierdo. Abrimos aquí y giramos la mirada hacia arriba. Siente esta apertura. Inhala, exhala, bajamos ahora la mano derecha en el piso y subimos aquí la mano izquierda. Mirada hacia el techo. Inhala y exhala. Manos en el piso, giramos el pie de atrás, nos vamos en plancha y bajamos rodillas, empeines, pecho y barba al piso. Inhalas, cobra, exhalo, perro mirando hacia abajo, nos quedamos aquí, 3 respiraciones. Inhalando y exhalando, sintiendo nuestro cuerpo. Inhalando y exhalando de forma profunda a través de tu nariz. Relajando. Inhalamos. Ahora vamos a apuntar el pie izquierdo hacia el techo. Y al exhalar lo vamos a llevar hacia nuestro pecho, dejándolo caer entre nuestras dos manos. Giramos el pie de atrás 45 grados. Inhalo, subimos aquí. En guerrero 1, recuerda llevar el ombligo hacia adentro. Inhalas. Nos quedamos aquí, 3 respiraciones. Exhalo, guerrero 2. Giramos la cadera hacia el centro, brazos en T. Y giramos la mirada hacia el lado izquierdo. Inhala y exhala. Inhalamos, nos vamos hacia atrás. Y al exhalar, dejamos caer la mano izquierda, el brazo izquierdo en la pierna izquierda y abrimos con el brazo derecho, llevando la mirada hacia arriba. Inhala y exhala. Lentamente dejamos caer la mano izquierda en el tapete y subimos aquí la mano derecha. Mirada hacia el techo. Inhalas y exhalas. Manos en el tapete, giramos el pie de atrás, nos vamos en plancha y lentamente aquí bajamos rodillas, empeines, pecho y barba al piso. Inhalo, cobra. Exhalo, perro mirando hacia abajo. Y nos quedamos aquí, 3 respiraciones, inhalando y exhalando a través de tu nariz. Inhalas y exhalas. Inhalo, mirada hacia enfrente, pie izquierdo entre tus manos, el pie derecho. Juntamos nuestras piernas. Inhalo, nos sentamos aquí en Utkatasana, brazos bien estirados, piernas bien fuertes. Y vamos a llevar nuestras manos en postura de oración. Inhala y al exhalar giramos aquí hacia el lado derecho, llevando la mirada hacia el techo. Aguantamos aquí 5 respiraciones. 1, 2, 3, 4, 5. Regresamos al centro, lado contrario. Estamos exprimiendo nuestros órganos. 1, 2, 3, 4, 5, regresamos al centro, estiramos los brazos y regresamos aquí en Tadasana, cerrando nuestros ojos por un momento, conectando con los latidos de nuestro corazón, inhalando y exhalando a través de tu nariz,
agradeciéndole a tu cuerpo por esta práctica. Lo que está sucediendo con nosotros es que estamos utilizando todos nuestros puntos energéticos como si estuviéramos realizando una sesión de acupuntura. Vamos a abrir un puñito de separación, nuestros pies, inhalamos profundo, estiramos nuestros brazos y al exhalar activando tus piernas, vas a comenzar a llevar hacia atrás tu cadera con la espalda bien derechita y lentamente vamos a enganchar aquí nuestros dedos gordos. Si para ti no es posible llegar, podemos flexionar un poco las rodillas. Lo importante es que lleves el ombligo hacia adentro y lleves el peso de tu cuerpo a la punta de tus pies. Esto nos ayuda a estimular el sistema digestivo. Así que nos quedamos aquí 5 respiraciones. Inhalando y exhalando de forma profunda a través de tu nariz. Inhalas, activas tu espalda y al exhalar vamos a meter las palmas de las manos pisando en las plantas de los pies. Suelta tu cabeza, ombligo hacia adentro y nos quedamos aquí 5 respiraciones. Lentamente salimos de la postura y vamos a intentar hacer un poco más intensa nuestra vinyasa. Inhalo, subimos aquí con un círculo amplio. Exhalamos, bajamos hasta tocar nuestro tapete. Inhalamos, mirada hacia enfrente y al exhalar desde aquí vamos a saltar las piernas hacia atrás en postura de plancha. Saltamos aquí en plancha. Inhalas, exhalas, vas a llevar el peso de tu cuerpo a la punta de tus pies y sin despegar los codos, bajamos aquí en chaturanga. Inhalamos, cobra, exhalamos, perro mirando hacia abajo y nos quedamos nuevamente aquí, 3 respiraciones. Inhalando y exhalando a través de tu nariz, sintiendo tu cuerpo. Inhala y exhala. Inhala, llevamos la mirada hacia enfrente y vamos a saltar ahora los pies a nuestras manos. Entrando aquí en Malasana, intentamos bajar los talones en el piso y vamos a estirar nuestra espalda y a presionar las dos palmas de nuestras manos. Nos quedamos aquí 5 respiraciones. Inhalando y exhalando a través de tu nariz, sintiendo cómo esta postura comienza a restaurar todo tu sistema. Recuerda que la respiración es lo que activa las posturas dentro de ti. Inhala y exhala. Bajamos nuestras manos en el piso, en el tapete, y vamos a poner bien fuertes nuestras manos como si fueran unas estrellas de mar y desde esta postura flexionamos un poco los brazos y vamos a subir aquí el brazo derecho, la pierna derecha en el brazo derecho y nos quedamos aquí y lentamente regresamos. Lo que quiero lograr es que tus brazos comiencen a sentir el peso de tu cuerpo a través de tus piernas. Pero recuerda que es importante poner bien fuertes las manos y como si estuvieras metiendo tus brazos más abajo que tus piernas. Ahora nos vamos al lado contrario. Flexionamos aquí el brazo izquierdo y elevamos y nos quedamos aquí. 1, 2, 3. Lentamente salimos de la postura. Nos vamos a sentar en nuestro tapete, alargando tu cuerpo, comenzamos a dar suaves palmaditas en tus piernas. Inhalas, alargas tus brazos y al exhalar llevamos aquí nuestras manos enganchando nuestros dedos gordos.
ombligo hacia adentro. Y nos quedamos aquí, tres respiraciones, inhalando y exhalando a través de tu nariz. Siente tu cuerpo, siente tu respiración. Inhala y exhala. Y lentamente salimos aquí de la postura y vamos a saltar a una vinyasa. Vas a flexionar tus piernas como si estuvieras en postura cómoda y desde aquí vas a llevar el peso de tu cuerpo hacia adelante. Llevamos las manos hacia adelante y saltamos las piernas hacia atrás en postura de plancha. Y bajamos aquí, rodillas, empeines, pecho y barba al piso. Inhalamos cobra, exhalamos perro mirando hacia abajo. Pie derecho entre tus manos, el pie izquierdo. Sueltas tu frente a tus rodillas, inhalo, subimos con un círculo amplio y al exhalar regresamos nuestras manos en Samasthitihi, preparando a tu cuerpo para iniciar con tus posturas de equilibrio. En estas posturas es muy importante que lleves tu mirada en un punto fijo, apretando nuestro abdomen, llevamos nuestras manos a la cintura. Y vamos a subir aquí apuntando la pierna derecha. Y nos quedamos 5 respiraciones. Inhalando y exhalando a través de tu nariz. 1, 2, 3, 4, 5. Lentamente vamos a entrar en postura del árbol. Pueden ser 3 variaciones. Podemos dejar nuestro pie derecho, nuestro empeine izquierdo, lo podemos dejar por debajo de nuestra rodilla o bien clavamos el talón derecho en la pierna izquierda, pero por arriba de la rodilla, nunca lo hacemos sobre la rodilla. Llevamos nuestras manos en postura de oración, recuerda apretar ese abdomen. Y nos quedamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, comenzamos a elevar nuestro mudra y nos quedamos 5 respiraciones. En estas posturas, como estamos trabajando con el elemento aire, podemos reducir la depresión, la ansiedad, el estrés. 3, 4, 5, llevamos nuestras manos a la cintura y sin colapsar la pierna derecha, la vamos a subir apuntando lo más arriba que podamos. Y nos quedamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5. La comenzamos a llevar hacia atrás, llevando tu mirada hacia el piso. Ya que la llevaste hacia atrás, la estiramos. Activa esas piernas. Y lentamente salimos de la postura. Recuerda que al estar trabajando con tus dos hemisferios, te vas a dar cuenta que un lado te cuesta más trabajo que el otro. Esto es importante porque eso nos viene a reflejar que tenemos que trabajar más con un hemisferio que con el otro para equilibrarnos. Manos a la cintura y subimos apuntando ahora nuestra pierna izquierda. Apretamos el abdomen. Llevamos la mirada en un punto fijo. Y nos quedamos 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a entrar en postura del árbol. Recuerda que pueden ser las 3 variaciones. Sobre el empeine, por debajo de la rodilla, o bien lo hacemos por arriba, clavando el talón en la pierna contraria. Apretamos el abdomen y nos quedamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Eleva ese mudra. Elevamos aquí nuestro mudra. Nos quedamos 1, 2, 3, 4, 5.
sin colapsar la pierna izquierda, la subimos apuntando lo más arriba que puedas. Y nos quedamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Comenzamos a llevar hacia atrás la pierna izquierda sin abrir nuestras caderas. Activamos la pierna y llevamos la mirada hacia el piso. Y lentamente salimos aquí de la postura. Relajamos nuestro cuerpo. Inhalamos profundo con un círculo amplio. Exhalas bajas hasta tocar tu tapete. Mirada hacia enfrente. Nos vamos en un salto en plancha y nos vamos a quedar aquí 10 respiraciones. Cerrando nuestras costillas. Activando nuestro abdomen. Nos quedamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bajamos las rodillas en el tapete y nos vamos a ir en postura de niño, relajando nuestra frente en el tapete. Soltando cualquier tensión, soltando tu cuerpo. Nos relajamos aquí. Relájate en totalidad. Relaja tus hombros, inhala y exhala. Y lentamente salimos aquí de la postura, estirando nuestras piernas, ombligo hacia adentro. Recuerda que cada vez que nosotros hacemos Paschimottanasana, lo que estamos haciendo es eliminar la retención de líquidos dentro de nuestro cuerpo. Inhalas, alargas tus brazos y al exhalar con la espalda bien derechita y el ombligo hacia adentro, enganchamos aquí nuestros dedos gordos. Recuerda llevar hombros lejanos de las orejas. Siente tu cuerpo, tu respiración, haciendo consciente que las posturas que menos te gustan son las que más necesitas y por eso se encuentra esa resistencia. Inhala y exhala. Inhalamos profundo y al exhalar lentamente salimos aquí de la postura, alargando nuestra espalda. Vamos a llevar nuestras manos un pasito hacia atrás, apuntando tus piernas. Inhalas profundo y al exhalar, con la fuerza de tus brazos, elevamos aquí nuestra cadera, llevando la cabeza hacia atrás. Y nos quedamos aquí. Uno, dos, tres. Lentamente salimos de la postura. Vamos a llevar el pie derecho hacia atrás, como si estuviéramos aquí en postura de largo. Recuerda llevar el ombligo hacia adentro. Inhalas, te alargas y al exhalar nos vamos hacia enfrente. Inhalando y exhalando. Tu exhalación es más profunda que tu inhalación. Siente tu cuerpo. Inhalamos. Exhalamos lado contrario. Estiramos la derecha, la izquierda hacia atrás. Inhalas, te alargas y al exhalar entra en la postura. Activa esa pierna, siente todo el estiramiento. Inhalo y exhalo. Inhalamos profundo, exhalamos lentamente. Salimos de la postura y ahora vamos a llevar el pie derecho encima del pie izquierdo y el pie izquierdo hacia atrás. Es importante que tus dos isquiones estén tocando tu tapete. Con tu brazo izquierdo vas a abrazar la pierna derecha y vamos a llevar la mirada hacia el lado derecho, empujando el pecho hacia adelante. Inhalas y exhalas. Lentamente regresamos nuestra mirada y abriendo la apertura de la pierna izquierda, vamos a dejar caer hacia atrás la pierna derecha y dejamos caer nuestro cuerpo. Es importante que sí sientas un poco de dolor, así que acomoda esa pierna izquierda y dejas caer aquí, inhalando y exhalando.
lentamente salimos ahí de la postura, estiras las dos piernas hacia enfrente y vamos a llevar ahora la pierna izquierda por arriba de la pierna derecha y la pierna derecha hacia atrás. Recuerda que es importante que tus dos isquiones toquen tu tapete. Con el brazo derecho, ahora abrazamos la rodilla izquierda hacia el pecho y llevamos la mirada hacia el lado izquierdo, empujando el pecho hacia adelante, inhalando y exhalando. Inhalamos, regresamos aquí la mirada y abriendo la apertura de la pierna derecha, recuerda dejar caer todo el peso del cuerpo sobre esta apertura. Dejamos caer aquí, relajando. Y lentamente salimos de la postura y suavecito nos vamos a acostar en nuestro tapete, abrazando las rodillas al pecho. Cerramos nuestros ojos agradeciendo a tu cuerpo por esta práctica. Inhalando y exhalando. Llevamos los brazos en T, giramos las piernas hacia el lado derecho y la mirada hacia el lado izquierdo. Lentamente regresamos las rodillas al centro, lado contrario. Regresamos al centro y desde esta postura lentamente nos vamos a preparar para entrar en nuestra postura final, nuestro Shavasana. Alargando nuestro cuerpo, las palmas de las manos hacia arriba. Esta es como si fuera la postura del muerto. Vamos a dejar caer nuestra espalda totalmente en nuestro tapete. Si gustas, te puedes tapar con alguna cobijita o bien puedes tapar tus pies y únicamente te vas a concentrar en la música, relajando todo tu cuerpo. Exhalamos lento, suave y profundo, agradeciendo a nuestro cuerpo por permitirnos realizar estas posturas y por todos los procesos que realiza durante todo el día. Llevamos nuestras manos en postura de oración, conectando con nuestra energía. Tomamos una inhalación profunda y al exhalar nos repetimos mentalmente, Namaste.
comienzas a frotar las palmas de tus manos hasta que sientas como si comenzara a quemar. Y lentamente vamos a llevar un masaje energético por todo nuestro cuerpo. Listo, pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Y ahorita, si les es posible, tomarse un té o agua caliente para poder tener mejores resultados en su práctica. Muchas gracias a ti, Caro. Seguramente desde casa te están aplaudiendo. Muchas gracias a Carolina Barragán, muchas gracias a ustedes. Ya están viendo los tips que día a día todos los activadores físicos nos están dando. Ahorita Carolina nos está pidiendo que si tienen la posibilidad de tomarse una tacita de agua caliente, un tecito, lo hagan, porque tiene efectos en la activación física que nos hizo favor de dar. Como ustedes lo ven, vamos sumando al equipo de trabajo del Instituto del Deporte. La presidenta Gaby Gamboa nos pide que tengamos diversidad en las actividades y bueno, Carolina se suma con nosotros al trabajo. Recuerden, cuando esto pase, ella estará en el Parque Providencia y aparte estará trabajando en un programa bien interesante con el adulto mayor a través del DIF de Metepec, quien por cierto, estamos trabajando de manera coordinada el Instituto del Deporte con el DIF. Habremos de aperturar una escuela de ajedrez para el adulto mayor. Estamos trabajando en el programa de yoga con el adulto mayor. Y bueno, esperando que esto regrese a la normalidad, hacerles referencia nuevamente que no es cuestión de que queramos, es cuestión de obligación de quedarnos en casa. Si ya abrieron los centros comerciales, si abrieron algunas plazas, hagámoslo solo cuando tengamos la necesidad. Y si tenemos que salir, hagámoslo con las medidas que nos pide la Secretaría de Salud, porque si bien es cierto, esto tiene que bajar, hay que tener paciencia. Muchas gracias, Carolina. Gracias a ustedes que están en casita cumpliendo 17 semanas, no se me sientan los de los parques. Yo sé que ya están urgidos de salir, pero mientras no se nos autorice tener actividades de más de 10 personas, hoy por hoy no podemos realizar todavía estas activaciones físicas en sus parques. Me quedo diciéndoles que hoy en la tarde, Deporteando Hasta Tu Casa, es el programa número 10, un programa que nos pidió Gaby Gamboa que ideáramos para que tuviéramos un atractivo para ustedes que están en casita en la tarde. Y el tema de hoy es medicina y deporte, deporte y medicina. Estará con nosotros Felipe Oliveros, que es el jefe de todo el grupo médico de aquí del instituto. No sé si tú sepas, Carolina, tenemos un servicio nutricional, psicológico, podológico y odontológico para todos los niños que se inscriben en las escuelas de iniciación y que necesitan una revisión general para que de ahí puedan pasar hacer su disciplina deportiva. Estará Elena Santillán, reconocida nutrióloga aquí en el Valle de Toluca, y estará Abigail López, que es la encargada del equipo de fisiatría aquí en la unidad deportiva, rehabilitación, masajes, todo lo que tiene que ver con el tema deportivo. Les recuerdo que Metepec es el único municipio que cuenta con un call center para casos de violencia intrafamiliar. Y sí, esta es una forma de darles a conocer a ustedes que no lo saben, aquel caso de violencia que ustedes conozcan, de un amigo, de un vecino, de mi esposa, de algún caso que a veces nos quedamos callados, no nos quedemos callados y háganlo denuncia anónima. Por ahí se oye algún ruido, ya están trabajando para lo de la escuela de tiro con arco. Hagan su denuncia anónima, les doy el número 7223-707532. 7223-707532, ahí serán atendidos por abogados o abogadas, psicólogos o psicólogas, y además de manera anónima. No tengamos miedo, porque hay que reducir los índices de violencia, más en esta época de pandemia en donde convivimos muchos en la familia. Pues muchas gracias, gracias Carolina. Y gracias a ustedes mañana, hoy a las 5 de la tarde y mañana puntualitos 10 de la mañana desde la Unidad Deportiva de La Hortaliza. Hay que quedarnos en casa. Gracias. Metepec, la casa de todos.